hola, ¿qué tal? Feliz domingo para todos. Feliz domingo. ¿Cómo Rey. Estás? Muy bien. Bien, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Tengo un anuncio que hacer. Antes en de... el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, sí. Dicho sea de paso. Antes de comenzar con este programón habitual que tenemos para todos ustedes, tengo un anuncio que aviso hacer. Aviso párroco. Es una especie de autochivo. Sí. Y es que todos los domingos a las 20 horas estoy actuando en María e Isabel, una tragedia isabelina. Es una obra de Roberto Perinelli. Estamos en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Vengan a verme al teatro. Están obligades a verme al teatro. Y después pueden ir a ver otras cosas. Solo primero tienen que venirme a ver a mí. Eso era todo. Este es un programón y ese es un obrón. ¡Ay, va! Verdaderamente, un obrón. Estás muy bien, sí, bien. Estás muy bien, sólido. La verdad que este chico la vino pena a verme. Ir, Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. No, qué sé yo. Bueno, vayan a verlo porque está muy linda la Bueno, gracias. Ahora sí podemos comenzar con el programón habitual. Dale. Mauri, ¿qué tenés para hoy? ¿Qué tengo para hoy? Estuvimos en Puerto Madryn juntos. Así es. Y estuvimos, sobre todo al principio, en la vera del río Chubut, si te acordás. Sí. Y estuvimos haciendo una almeja exótica invasora. ¿La estuvimos haciendo? La estuvimos haciendo, sí, creándola. No, la encontramos gracias a un investigador que está trabajando con este tema. Y, bueno, hicimos un informe sobre la almeja invasora asiática, todo eso. ¿Cómo llegó una almeja asiática al río Chubut? Y en barquito, primero apareció en la cuenca del río de la Plata y después se fue para arriba y para abajo. No, un delirio. Y hoy está en todo el mundo, pero mejor lo vemos después. Lo vemos después en el informe. Bueno, yo tengo un informe sobre Proyecto Sub. Proyecto Sub es una fundación sin fines de lucro que se dedica a la difusión de temas marinos, de la vida oceánica, le dicen ellos. Bien. Tienen diferentes proyectos dentro de todo lo que hacen y básicamente se encargan de estudiar el mar y mostrarlo. Y te lo muestran de distintas maneras. Por eso es que digo que tienen distintos proyectos. Y hay uno de todos sus proyectos que está vinculado al arte también, que mezclan la fotografía y la danza con la vida marina. Mira. Y es muy interesante lo que lograron. Sí, está muy bueno. Ah, bueno. Vale la pena verlo. Vale, obvio que vale la pena verlo. ¿Para qué? Para eso estamos acá, para bueno, que vean este programón. Y escuchame, lleno de cosas que valen la pena escuchame, ver. Estamos en un día de, como siempre. Ok, ¿día de? Día de. Día de la conciencia ambiental, que se festeja todos los 27 de septiembre desde el año 1995, porque del 27 de septiembre del año 1993 hubo una fuga de gas en Avellaneda que acabó con la vida de 7 personas. Algún irresponsable aplicó en una cañería de agua sales de cianuro y ácido sulfúrico y eso en combinación conformaron el gas cianhídrico que acabó, como digo, con la vida de 7 personas. Y este día de, por ley, uno de los pocos días de que tiene ley, bueno, justamente busca conmemorar el fallecimiento de estas personas a partir de la conciencia ambiental. Día Nacional. Día Nacional. De la conciencia ambiental. Una especie de hacer memoria también. Exactamente. Hacer memoria y recordemos que los residuos tienen un lugar particular donde tirarse, ¿no es cierto? Evitemos este tipo de desastres. Y miremos el informe. Y dale. Cada acción de la vida cotidiana deja su huella de carbono en el planeta. Para no olvidar las 7 muertes que ocurrieron en Avellaneda en el año 1993 por un escape de gas cianhídrico, todos los 27 de septiembre en la Argentina se recuerda el Día de la Conciencia Ambiental. Conciencia ambiental es que toda persona, grupo o sociedad tenga la convicción de que los recursos naturales deben ser usados racionalmente para bajar las emisiones de dióxido de carbono y así atenuar las consecuencias del cambio climático. El desarrollo siempre estuvo ligado a la explotación de la naturaleza. Antes, más basura era progreso. Hoy, progreso es separar los residuos. Tener conciencia ambiental es saber que debemos cambiar hábitos, consumir menos, cuidar la tierra y a los otros seres vivos de nuestros excesos y nuestros olvidos. Es ser conscientes del gravísimo cambio climático que estamos enfrentando como humanidad y hacer algo para evitarlo. Thank you.
importante es la biodiversidad para cada uno de nosotros? ¿Cuánta atención le prestamos a la biodiversidad? ¿Sabemos qué es la biodiversidad? ¿Sabemos cuánto tenemos que ocuparnos de ella? Hoy en Ambiente y Medio vamos a hablar sobre biodiversidad. Doctora en Biología, docente e investigadora del CONICET. Es vicepresidenta regional de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy conversa con nosotros Gabriela Lichtenstein. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por acercarte acá al Ecoparque. Sé que fuiste una de las investigadoras, no vamos a decir el número para no errarle, que trabajaron en el último informe sobre biodiversidad del IPBES, ¿no? La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad, para hacerlo más amigable con quienes nos están viendo. ¿Alguna de las conclusiones que a vos te parezca más importante de ese último informe, cuáles fueron? Bueno, por un lado, tal vez para contextualizar, puedo contar que este informe nos llevó 4 años de trabajo a 85 expertos que estábamos ubicados en distintos lugares del mundo, no sé, como 100 países, y además participaron 200, lo que se llaman autores invitados, a los que se convocó para que participaran en cuestiones particulares. No es menor que fue la pandemia en parte del informe, con lo cual parte de esto, si bien tuvimos algunas reuniones de autores, parte se hizo a nivel por Zoom. Y bueno, fue sumamente rico el intercambio con gente de África, Asia, de distintos lugares. El informe justamente es sobre el uso sustentable de las especies silvestres y tuvo una cantidad de conclusiones importantes, pero tal vez lo más importante es la relevancia que tiene el uso sustentable en la actualidad para las comunidades, tanto rurales como urbanas. O sea, tal vez está en el imaginario que son solamente las comunidades rurales las que hacen uso de especies silvestres, pero en realidad somos todos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando que, bueno, en el bosque, por supuesto, las personas utilizan tales frutos para su comida. Nosotros acá, que vivimos en una ciudad, ¿cuál es ese acercamiento que le podemos explicar a quienes nos ven sobre las especies silvestres? Bueno, las especies silvestres, por un lado, desde las industrias del lujo, por ejemplo, para las pieles o cueros de varios animales silvestres, de vicuña, de guanaco, para el caso de la fibra, de cocodrilos, para el caso de las industrias de lujo, pero también son sumamente importantes en el caso de la pesca, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchísimas especies y también son muy importantes en el caso de la recolección, por ejemplo, para los hongos. Entonces, lo que se hizo en el informe fue clasificar los distintos usos, o sea, se clasificó primero las especies que se iban a usar, animales terrestres, animales acuáticos, árboles, etc. Y después se clasificó qué usos se le daban a estas especies. Estos usos podían ser usos consumtivos, o sea, que al usarlos se están sacando animales o plantas del ambiente, o usos no consumtivos, por ejemplo, la observación de la naturaleza. Justamente yo participé en el capítulo 4, que lo que veía era cuáles eran los drivers o forzadores para el uso sostenible o no sostenible, ¿no? Entonces, lo que se vio que hay factores ambientales, desde cambio climático, por ejemplo, sobrepesca, que pueden impactar sobre el uso. Hay cuestiones sociales y políticas, hay cuestiones de tecnología, hay cuestiones de educación. Entonces, fue interesante, creo que una de las cosas importantes es ver la diversidad de factores que confluyen en el uso de las especies. Y que en realidad se parte, si querés, en un uso local, pero que está cruzado desde lo internacional, que tiene que ver a veces con factores de gobernanza, de cómo los distintos países se ponen de acuerdo para el uso del atún. Ajá, claro. A factores, políticas nacionales, bueno, regionales, nacionales, sí, y locales. A propósito del uso sustentable, ¿considerás que, más allá del informe, ¿no?, de toda tu experiencia de trabajo, que las personas comunes, ¿no?, las que vivimos en ciudades, tenemos una idea de usar sustentablemente determinadas especies, o vamos, compramos lo que nos gusta y ya? Yo lo que creo es que las personas en las ciudades estamos, lamentablemente, cada vez más lejos de la naturaleza. Y que en parte eso, y es una de las conclusiones a las que llega el informe también, la falta de experiencia con la naturaleza hace que se pierda
en muchos casos, el valor y la necesidad de conservarla. Entonces, incluso con los chicos, que uno ve que están todo el día con la Play, tele o lo que fuera, ¿cómo hacer para poder volver a viajar a la naturaleza, a observar aves, a tener una interacción que te lleve a querer ser custodio? Porque es difícil querer lo que uno no conoce. Sí, exactamente. A propósito de este uso sustentable, dijiste hace un ratito que formaste parte o que escribiste o que tuviste que ver con el capítulo 4 de algo que debes estudiar desde hace muchísimos años, sin decir cuánto, ¿no? Y eso tiene que ver con el uso sustentable de unos animales que son silvestres en Argentina. Contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, hace años trabajo en el tema de uso sustentable de camélidos silvestres. Los camélidos silvestres son las vicuñas y los guanacos. Y a mí me interesa particularmente el uso que hacen las comunidades locales de estas especies y cómo muchas veces hay una retórica en los proyectos de uso sustentable sobre el alivio a la pobreza, pero cuánto de eso es cierto. Y cómo se puede hacer para poder unir la conservación con el alivio a la pobreza o con la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales. Y la idea es que, si bien hay muchas políticas de conservación que tienen que ver con la prohibición y con el no uso, lo que pensamos es que en realidad, en vez de prohibir, el tema es cómo coexistir y cómo además respetar los usos tradicionales que se dan en los distintos territorios. Quizás sea más fácil para lo que vos hacés con respecto a vicuñas, por ejemplo, que las propias comunidades cuidan, preservan lo que necesitan. ¿Es así o estoy alejada de la mirada? Claro, exactamente. En el caso de la vicuña estaba en peligro de extinción y hubo esfuerzos internacionales que hicieron que finalmente pudieran recuperarse las poblaciones de vicuñas. Cuando esto sucedió, se le dio a las comunidades locales que viven con las vicuñas la posibilidad de hacer uso de esta especie. Y lo que se vio justamente es que si las poblaciones locales tienen un incentivo económico o social y participan en la gestión y en la gobernanza del recurso, es mucho más fácil que entonces conserven al recurso. En el caso de las vicuñas, en Argentina hay bastantes proyectos en el noroeste, en Catamarca o en Jujuy, sobre uso de las especies. Y es un caso tan icónico el del manejo de vicuñas que justamente fue tomado en el informe IPBES como un caso que se menciona en muchos capítulos, incluso en el resumen para hacedores de políticos. ¿Por qué icónico? Porque podríamos decir que es una de las pocas especies que verdaderamente, gracias a esfuerzos internacionales, se salvó de la extinción. O sea, en los 60, 65 quedaban más o menos 10.000 vicuñas en el mundo y había un acelerado proceso que si no se paraba, lamentablemente la especie hubiera desaparecido como tantas otras especies que están desapareciendo todos los días. Entonces, gracias al trabajo a nivel internacional de la Convención CITES, del Fish and Wildlife Service, gracias a que se creó el convenio de la vicuña y que se pusieron de acuerdo los países andinos, empezó la recuperación de la especie y ahora tenemos más de 500.000 individuos y por suerte la población está creciendo. ¿Sucede eso con alguna otra especie en el mundo o solo tenemos este ejemplo exitoso? Mira, hay pocos ejemplos, lamentablemente, a nivel internacional de esfuerzos de conservación que hayan sido exitosos como este. Gabriela, otra de las cuestiones que vos estabas nombrando era lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Sí. En el caso específico de la vicuña o en otros, con respecto al uso sustentable de la biodiversidad. ¿Vos crees que eso mejora el estado de las poblaciones? Sí, y justamente el informe lo que muestra es que gran parte de la gente que vive, que hace uso sustentable son poblaciones locales, poblaciones vulnerables que dependen de la pesca artesanal, de la recolección de plantas, de algas, de hongos, de la caza, como para poder llevar adelante su vida. Así que sí, es importantísimo. Por eso nos parece tan difícil cuando se hacen prohibiciones, ¿no? En muchos casos se prohíben los usos de ciertas especies, bueno, que muchas veces tienen un fundamento científico-técnico que está muy bien,
Pero en otros casos a veces no se tienen en cuenta las formas de vida y las necesidades y los usos locales de las comunidades. Hace muy poquito salió en un medio digital un artículo sacado de la revista Nature, de lo cual tenés algunas ciertas cuestiones que hablamos fuera de cámara que querías compartir con nosotros. ¿Ese artículo está relacionado exactamente con y cuál es tu mirada o tu crítica hacia él? Sí, salió hace poco un artículo en la revista Nature sobre la evaluación del uso sustentable que hicimos. Y en realidad el artículo es bastante crítico porque dicen que, bueno, que en la evaluación nos paramos desde el uso de las especies cuando en realidad puede haber también un no uso. Ahora, para hacer este artículo se entrevistó, hubo, si se quiere, un criterio muy sesgado en el que se eligió a quién entrevistar y se entrevistó en general a gente que participa de ONGs o de movimientos de los que llamamos no uso de especies. Y en muchos casos es gente que vive en países del norte que no tiene ningún problema con que sea caza, por ejemplo, caza deportiva, porque siguen cazando ciervos o los animales que cazan en sus países, pero quieren prohibir o limitar los usos en el sur global. Uh-huh. Y justamente el informe lo que muestra es que el uso es fundamental. Y no solamente es fundamental para los medios de vida de muchas personas, sino que si no se hiciera uso de estas especies silvestres, si no se hiciera uso de la pesca de todas estas especies, entonces habría que ir a la agricultura o habría que talar bosques para poner más plantaciones, con lo cual eso también tendría un efecto muy grande en la naturaleza. Con lo cual, para nosotros con este informe es importante apoyar el uso, apoyar las experiencias de uso que se están haciendo. Por supuesto que con una buena base científica, con buenos procesos de lo que llamamos investigación adaptativa, manejo adaptativo, en lo cual se está viendo, se está monitoreando cómo avanzan el uso y qué consecuencia tienen las poblaciones de los animales. Bueno, con mucha investigación de base, con coproducción de conocimiento con las comunidades locales, pero bueno, con toda una serie de condiciones de gobernanza que se mencionan en el reporte, nos parece que fomentar el uso es importante. La última, dijiste que a veces estamos muy alejados de la naturaleza, ¿cómo hacemos para acercarnos? Bueno, por un lado hay comunicadores como vos, a la que gracias. Te agradezco. Nos agradece a todos, digo, chicos. Y a todo el equipo, David Attenborough, que es mi gran ídolo. Que acercan a la naturaleza, ¿no? Porque no todo el mundo puede vivir o viajar. Pero digo, por un lado me parece que programas como este son importantísimos. Así que un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en parte por todo el equipo, ¿no? Y un reconocimiento a ustedes. Y después el recorrer, si se puede, el viajar, el acercarse. Interactuar, el acercarse. Y el tratar de acercar a los chicos desde chicos. Está bien. Sí. Educación. La educación es fundamental. La educación, y justamente en el informe se ve lo que es la educación y lo que es la educación intergeneracional, bien, ¿no? Sí, claro. Como para que también los abuelos puedan contar a los hijos. De las experiencias vividas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y te agradecemos en parte de todo el equipo por las palabras lindas que dijiste. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Damas y caballeros, les doy la grata bienvenida a la provincia de Chubut, a la localidad de Trelew, pero más precisamente al río también llamado Chubut. En la querida Patagonia Argentina, que como bien sabemos, se trata de ambientes sumamente sensibles y que todo tipo de contaminación, basura, explotación de los recursos naturales, especies exóticas invasoras, por supuesto que repercuten de manera muy sensible a este querido ecosistema. Y hablando de especies exóticas invasoras, justamente estamos aquí en la vera del río Chubut para hablar con Nicolás Batini y conocer a una almeja asiática exótica invasora. Todo eso es lo que vamos a estar viendo en instantes nomás. No es la primera vez que se nota la presencia de esta almeja asiática en la Argentina, sino que ya en la década del 70 se la observó y se la descubrió por primera vez en la cuenca del Río de la Plata. Y a partir de ese entonces fue escalando tanto para arriba como para abajo y hoy la podemos encontrar en Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, por supuesto Buenos Aires, Río Negro y Chubut. Por eso la noticia de estar encontrando a esta almeja asiática aquí en la provincia de Chubut.
A esta almeja asiática exótica se resolvió denominarla comúnmente como Corbicula sp. Y acá hay toda una cuestión muy interesante, porque está claro que se trata de la misma especie tanto en Asia como en Argentina, como en todas las partes del mundo, pero lo interesante es que no se comporta de la misma forma en Asia como en Argentina. Y me refiero al comportamiento reproductivo, al comportamiento sexual. Entonces, hay muchos científicos que paran la mano y dicen, ¿cómo vamos a llamar de la misma forma a una especie que evidentemente es la misma, pero no se comporta de la misma forma? Por eso se resolvió denominarla con la generalidad de Corbicula sp. Encontramos esta almejita, Corbicula, la almeja asiática, que es una almeja bastante famosa dentro de lo que es el mundo de las invasiones biológicas por dos cosas. Por un lado, por su amplia distribución, amplísima. Hoy se agarran un globo terráqueo y se ponen en Asia. Y bueno, toda esa parte del norte de Australia, incluso llega hasta el este de África. Todo ese sería su rango nativo. Pero hoy está en todo el resto del globo terráqueo está la almeja, exceptuando la Antártida. O sea, está en todos los continentes. Eso por un lado, y por el otro, porque produce, digamos, pérdidas económicas muy grandes, sobre todo a plantas, por ejemplo, de tratamientos de aguas o represas, justamente como las que tenemos en Trelew y acá nomás en el dique Ameguino. Con la aparición de esta especie, lo que se agrega es un nivel trófico entero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los efectos a nivel ecosistémico también pueden ser muy, muy importantes. Como muchas especies invasoras, tolera un rango una variabilidad climática y ambiental muy, muy grande. Este bivalvo puede estar en 0 grados o puede estar casi en 40. Lo otro que tiene es que tolera mucho rango de salinidad. Este es un ambiente de agua dulce, obviamente es un río. Esta es una especie que está catalogada como especie de agua dulce, pero que tolera salinidades bastante altas, de hasta más o menos 15 partes por mil, que es la mitad de lo que tiene el agua de mar. O sea, no tolera agua marina, pero sí agua estuarial. Y ese es uno de los principales problemas, porque la mayoría de los puertos del mundo importantes están en estuarios. Eso es lo que pasó con el caso de Buenos Aires, digamos, de que el puerto de Buenos Aires, estimamos, digamos, es lo que sospechamos, fue la puerta de entrada para esta especie. Y luego lo que va sucediendo es que, digamos, movimientos más locales hayan hecho que termine en el río Chubut. Como les decía recién, de la mano de Nicolás Battini, quien nos prestó, tanto a Pablo como a mí, las botas para meternos en el río Chubut, insertarnos ahí y hacer un poquito de trabajo de campo, a ver qué encontramos y sobre todo si encontramos almejas. Lo que se hace es tomar una porción conocida de esa arena. Sí. Y tamizarlo y contar la cantidad de bichos que había en esa. La porción conocida te refieres a la cantidad, saber cuánta cantidad. Sí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá esto es un corner. Básicamente esto son 10 centímetros, sí. Más o menos hasta donde vive la almeja. Si yo lo entierro, sé que ahí adentro tengo un volumen, que no me acuerdo ahora cuánto es, pero lo puedo calcular. Un volumen determinado definido de arena. Entonces ese volumen lo tamizo. Y ahí voy a tener una cantidad de almejas por determinada cantidad de arena. Sí, cero o alguna. Si tengo alguna, bueno, lo voy sumando. Eso lo tengo que repetir acá muchas veces. Después haces un promedio. Entonces después eso nos permite decir más o menos cuánta densidad hay. Hoy en día lo que sabemos de la densidad es que es súper variable. O sea, estamos en esta playa, nos encontramos un montón, sí. Y es uno de los puntos que más tiene. Después, nos alejamos, por ejemplo, no sé, 100 metros, en donde hay bardas mucho más empinadas, sí. Como las que se ven ahí enfrente. Uh-huh. Bueno, ahí no podemos, primero que no podemos muestrear, pero además no es un tipo de hábitat que le guste a esta especie. Entonces, está restringida, digamos, a estos pequeños espacios de arena, medio tranquilos, en donde no se los arrastra, digamos, tanto la corriente. Incluso nos ha pasado de tener, no sé, 200 individuos por metro cuadrado
en este pedacito y nos corremos 10 metros y ya no hay nada. Más. Nada. Algo que a esta altura del partido ya deberíamos saber, pero nunca está de más recordarlo. Una especie exótica es aquella especie que se encuentra en una región a la cual esa especie no pertenece. Un ejemplo grotesco de esto podría ser un león de la sabana africana en Groenlandia. Una cosa imposible. Pero que seguramente si yo suelto a un león de la sabana africana en Groenlandia, seguramente no pueda sobrevivir por su morfología, por las características, por las cosas que come, entre otras cosas. Por eso existe la clara diferencia entre especies exóticas y especies exóticas invasoras, porque todas aquellas especies que estén en un ambiente en el que no pertenecen van a ser exóticas. Ahora, la diferencia está en que las especies exóticas invasoras sí logran reproducirse, sí logran establecerse en el ambiente y sobre todo repercutir en el ecosistema. La corvícula SP, queridos televidentes de Ambiente y Medio, está claro que pertenece a ese selecto, pero también dañino grupo de especies exóticas invasoras. Pues ya está asentada, se está reproduciendo y está empezando a afectar y a repercutir en el ecosistema, en el ambiente y también en represas y plantas potabilizadoras de agua. A lo largo de estos 7 años de Ambiente y Medio, por suerte hemos podido mostrar numerosos ejemplos de especies exóticas invasoras y cómo repercuten y dañan al ambiente. Está clarísimo que la corvícula SP, esta almeja exótica asiática, pertenece a ese grupo y también esperamos que se trabaje en la erradicación de esta especie exótica invasora para que por lo menos sus consecuencias no pasen a mayores. Si sos docente o estudiante, ya podés ser parte de Ecoaula Digital, la plataforma educativa de la Fundación Ambiente y Medio. En Ecoaula Digital vas a encontrar contenidos creativos, valiosos y aplicables en la educación ambiental, con mucho material didáctico y gratuito. Ya está disponible nuestro curso, El Mundo de la Basura. Una puerta de entrada al conocimiento del mayor desafío ambiental de la Argentina, la gestión de los residuos. El Mundo de la Basura, un curso dinámico y divertido en formato audiovisual para saber más sobre temas como la economía circular, la obsolescencia programada, las 5 R's y el compostaje en casa. Te invitamos a sumarte. www.ecoauladigital.org. La curiosidad del ser humano es inagotable, inabarcable, tanto así como la imaginación. ¿Y cómo puede ser, me pregunto yo, que sin terminar de conocer nuestro planeta, ya estemos queriendo conocer lo que hay por fuera? Me voy a referir más específicamente a cómo puede ser que cuando el océano sigue siendo en parte un misterio, ya se esté desarrollando tecnología y ya se esté buscando otro planeta para poder conocer. Hemos crecido con un montón de historias, de leyendas, cuentos de piratas también, ¿por qué no?, sobre lo que hay adentro del océano, pero las historias por lo general son de personas que están en la superficie. Y si bien la tecnología y la ciencia nos ha permitido conocer más en profundidad acerca de la flora y la fauna, sigue habiendo varios misterios y también se sigue difundiendo poco todos estos conocimientos. Acá en Puerto Madryn nació Proyecto Sub, una organización sin fines de lucro que se encargan de promocionar la cultura oceánica. Ellos exploran, investigan, documentan y comunican todo lo que hay que saber acerca de la biodiversidad marina, sus beneficios ecológicos, económicos y culturales. Este grupo de personas preocupadas por los cambios en la biodiversidad marina,
Preocupados por la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación que hay en los océanos y en los bordes de los océanos, es decir, las playas y toda la basura que llega desde los mares, empezaron a desarrollar distintos proyectos, cada uno con un eje particular. Y para contarnos más en profundidad acerca de estos proyectos, estuvimos charlando con Gonzalo Bravo, uno de los iniciadores de este proyecto Zoom. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, el proyecto Zoom nace desde el CONICET. Un grupo de investigadores que hacía ciencia sobre todo de invertebrados marinos, que son estos pequeños animales que viven en el fondo del mar. Y lo que intentaba hacer el proyecto Zoom en ese entonces era hacer divulgación científica, o sea, tomar los estudios científicos y mostrarlos a la sociedad en general. Principalmente, si lo queremos separar así en núcleos de trabajo, trabajamos en biodiversidad y exploración subacuática, ese es uno de los fuertes. Después hacemos educación marina y después también ciencia ciudadana. Esos son como los tres pilares de la fundación. Lo que nosotros llamamos educación marina o educación es desarrollar programas en los cuales, tanto en las escuelas o en los centros de ciencia, las personas puedan conocer un poco más del mar. Y lo que hacemos ahí es tratar de eso, pensar cómo con programas educativos podemos llegar a mayor cantidad de personas o podemos llegar a que la gente se empiece a interesar en el mar y empiece a investigar por su cuenta. Cuando hablamos de ciencia ciudadana, significa que las personas se incluyen o nos ayudan a hacer ciencia. Bajo algunos estándares que se pueden setear, las personas recolectan datos y estos datos después nosotros nos sirven para hacer investigaciones. ¿Qué tiene de bueno la ciencia ciudadana? Es que hay un montón de cosas que nosotros no podríamos hacer cuando las personas, por ejemplo, de todo el país, pongamos de cuenta que en la costa de todo el país hay personas que están sacando fotos a los organismos marinos en la costa y las suben a una plataforma, de repente tenemos miles de fotos de un montón de distancia que nosotros, si la tendríamos que hacer, ir a buscarla, nos costaría mucho dinero y sería mucho más difícil. Y de esa manera las personas colaboran, eso se llama ciencia ciudadana. Y después, por último, lo que hablábamos de biodiversidad y exploración marina, es la parte en la cual nosotros, como buzos científicos, vamos al mar a filmar y a tomar fotografías de los organismos marinos, sobre todo dándole mucho más importancia a los organismos que no son tan conocidos, las algas, los invertebrados marinos, que son para ellos que necesitan un empujoncito más para que la gente los conozca. Entonces generamos videos, imágenes para dar a conocer, eso principalmente. Y obviamente que en esas exploraciones no solamente filmamos y sacamos fotos, sino que también tomamos datos científicos para después hacer trabajos. En el último año en Proyecto Sub nos pusimos a trabajar en esto de combinar el arte con la ciencia. Nos parece que el arte es un buen puente, una buena forma de que la gente se empiece a interesar en temas marinos. Vimos con Cande, que es una chica que baila, hace nado sincronizado desde hace muchos años y aparte es bióloga, entonces bueno, combinaba dos cosas que eran necesarias para hacer este proyecto. Y la idea del proyecto es hacer danza acuática para que las personas se sientan más conectadas con el mar, o sea, mostrar imágenes de danza, pero combinarlas también con imágenes del fondo marino. Bueno, me gustaría destacar varias cosas acerca de este proyecto. Por un lado, la importancia de la documentación, ya que permite hacer muestreos para posteriores investigaciones sin la necesidad de extraer los recursos de su ambiente, de su ecosistema. Por otra parte, la insistencia con la comunidad, con que otros también formen parte de las investigaciones y, obviamente, la educación ambiental. Cómo acercarle a las futuras generaciones mayores conocimientos para que esto no sea un misterio. Y por supuesto que es muy importante que ayudemos a todos estos proyectos, ya sea con difusión, ya sea con aportes. Es importante que estos proyectos sigan sosteniéndose para que nos sigan ayudando a nosotros como humanidad. Y ya que estamos, ¿por qué no dejarlos escuchando a Gonzalo contar una de sus anécdotas, una de sus experiencias desarrollando este proyecto? Cuando uno bucea en zonas patagónicas como esta de acá de Puerto Madryn,
Muchas veces estamos realizando investigaciones o sacando fotografías de pequeños animales y a veces nos damos con la sorpresa de, por ejemplo, que se nos pase una ballena de 15 metros por al lado. Eso suele pasar. No es que nosotros vamos a tirarnos a bucear con la ballena, sino que nosotros estábamos buceando y la ballena por curiosidad se acerca. Y muchas veces se acerca de mucho más de lo deseado. Entonces a veces lo que sí pasa es que estamos prestando atención en algo en el fondo, no estamos por ahí prestando mucha atención en el entorno y de repente percibís como una sombra o algo raro y cuando te das vuelta aparece ahí la inmensidad de la ballena, que no deja nunca de sorprender. Al principio es un poco así como de susto, por así decirlo, después ya uno se acostumbra a interaccionar con ella porque sabe que son animales muy tranquilos y que van a pasar muy lentamente, pero sí, siempre es imponente. Siempre hablamos aquí en Ambiente y Medio de la importancia de contar con cada vez más sistemas de energías renovables. En reemplazo de las energías no renovables que, como bien sabemos, tanto daño le hicieron y le hacen al ambiente y al planeta. Y si hablamos de esa importancia, hablamos de una importancia de practicarlo a gran escala, industrialmente hablando, para decirlo de una manera gráfica. Pero también es necesario practicarlo a pequeñas escalas y sobre todo si esas pequeñas escalas repercuten de manera directa a situaciones, personas, barrios carenciados. Con esta entrada los invito a conocer el merendero y comedor El Sol Sale para Todos, que acaba de instalar un nuevo termotanque solar. Por supuesto, vamos a hablar con la encargada del merendero, el encargado de la fundación, y que nos cuenten cuál es la importancia de contar con este nuevo termotanque solar en este barrio carenciado aquí en Puerto Madryn, Chubut. Esto se enmarca en el programa de energías alternativas que tiene Fundación Patagonia Natural hace varios años. Comienza con un proyecto apoyado por la empresa Aluar y luego apalancado por varios otros, de varias embajadas. En este caso en particular, la instalación en merenderos, en este caso es en el merendero El Sol Sale para Todos, es uno de los 10 que cuentan con el apoyo de la Embajada de Australia y nos permite a nosotros instalar en estos lugares como una estrategia para llevar un poco la concientización en el tema del uso de la energía. Primero, ayuda al comedor a disponer de un agua caliente sustentable generada por la energía solar, pero además a poder pregonar este tema, ¿no?, del cuidado del ambiente. Nosotros estamos teniendo grandes problemas de desertificación por el uso de la leña, que ya casi no existe. Y en este caso son merenderos urbanos, como en el caso de Madryn, vamos a ir a Trelew, a Rawson, a toda la región, pero también se complementa con una buena cantidad de termosolares que ya hemos instalado en una treintena de ciudades y pueblos y aldeas escolares en toda la provincia, también en Río Negro y pensamos ir hasta Santa Cruz. Aquí estamos entonces con el famoso termotanque solar del merendero y comedor El Sol Sale para Todos, que como bien sabemos emplea el sistema solar térmico. En esos tubos se acumula el agua fría, por entonces se almacena, se acumula en la zona inferior del termotanque solar y luego esos tubos, por ende el agua, se van calentando a medida que entra en contacto con el sol y como bien sabemos todo lo que se calienta sube. Por lo tanto, luego el agua ya caliente se almacena en ese tanque que vemos ahí para luego, por supuesto, ser utilizada para bañarse, lavar los platos o, por qué no, mojarse un poquito las manos en día de mucho frío. Se nos complicaba en el tema que teníamos una pava eléctrica, calentábamos agua en una pava eléctrica, poníamos en otra olla para ir calentando para poder cocinar. Y lo importante es el agua caliente porque, o sea, nos viene de 10 a nosotros que no tenemos la posibilidad de tener el agua caliente porque, o sea, comprar un termotanque eléctrico te gasta mucha energía. No está en nosotros, no tenemos los fondos suficientes como para comprarlo. O sea, se nos hace todo más fácil, para la limpieza, para todo.
Y es una alegría muy grande que nos están regalando, diría yo, porque es un regalo. Es un regalo que más de uno lo quisiera tener. Donde hay una necesidad, nace un derecho, dice la famosa frase, a la cual suscribo absolutamente. Y si frente a esa necesidad, por ende frente a ese derecho, no está el Estado para cumplirla, entonces hay una ausencia. Y son muchas veces las ONG o las fundaciones que vienen a ocupar ese hueco y a ayudar a las personas en situaciones de necesidad. Con esto no quiero excluir al Estado de que deba hacerse cargo de esas situaciones, pero sí destacar a estas fundaciones y sobre todo a las personas que las presiden y organizan todas estas tareas frente a barrios carenciados y a personas que cuentan con necesidades. Por todos lados escuchamos hablar sobre compostaje, pero ¿qué es exactamente y cómo se hace? ¿Cómo compostar en casa? Una guía audiovisual detallada de la mano de los especialistas de Greenheads Argentina, dirigida a docentes, estudiantes y sus familias. ¿Te gustaría ayudar a resolver el problema de la basura y reducir a la mitad los desechos que generas a diario? ¿Querés aprender a transformar tus residuos orgánicos en una tierra fértil, llena de nutrientes y vida, mediante el proceso natural más fascinante? Encontrá este nuevo recurso educativo y mucho más en www.ecoauladigital.org. Ahora vamos a ver el top 3 de las especies invasoras más dañinas en América Latina. Se trata de plantas o animales que son una amenaza para los ecosistemas. Son la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad y la principal, son las principales responsables del 40% de la extinción de los animales en los últimos siglos. Vamos a verla. En el puesto número 3 se ubican los moluscos invasores. Sean terrestres o marinos, el daño que producen es enorme. Desde la transmisión de enfermedades y parásitos hasta la destrucción de ecosistemas completos. No hay continente que no hayan invadido, ya que se trasladan en el agua de lastre de embarcaciones transoceánicas o adheridos a su casco. Algunas especies de mejillones, almejas o caracoles han producido estragos ambientales en numerosas ciudades portuarias de América Latina. Al puesto número 2 se suben los árboles y arbustos invasores. En Sudamérica hay muchas especies de plantas que fueron introducidas como ornamentales, forestales o para controlar la erosión. Algunas de ellas han crecido de manera tan descontrolada que han terminado destruyendo las especies nativas, causando enormes daños económicos y aumentando las posibilidades de incendios forestales. Se coloca en el puesto número 1 el castor americano. A mitad del siglo pasado se introdujeron 20 ejemplares para intentar el desarrollo de una industria peletera en el sur de Chile y Argentina. El proyecto comercial no funcionó, pero los castores prosperaron. Sin especie predadora que lo frenara, este roedor semiacuático se reprodujo a tal velocidad que hoy conforma una población de 100.000 individuos que hoy ocupa casi todo el territorio fueguino. El castor corta árboles para hacer sus represas y ese hábito ha generado un cambio total en el ecosistema y un daño irreparable en nuestra biodiversidad. El Parque Nacional Lanín está ubicado en el sudoeste de la provincia de Neuquén y forma parte de una importantísima reserva de biosfera andino-norpatagónica. Tiene una extensión de más de 400.000 hectáreas, lo que lo convierte en el tercer parque nacional más grande del país. Una parte de ese territorio es de propiedad privada, ya que existen dentro de él comunidades mapuches, asentamientos de población no indígena, estancias de propiedad privada y terrenos del ejército argentino.
Sus grandes íconos son desde ya el mismísimo volcán Lanín, así como también los lagos Huechulafquen y Lácar. Sus bosques están poblados de árboles de gran porte del grupo de las coníferas. Los ambientes más húmedos dan lugar a la selva valdiviana, poseedora de una gran variedad de especies endémicas como el coihue. Además, en la parte sudoeste y norte del parque crece un árbol nativo, el roble pellín, también originario del lugar. A esta variedad de la flora se le suma la enorme heterogeneidad de sus animales, tres de los cuales están en peligro de extinción: el huemul, el pudú y el huillín. Tres especies celosamente protegidas por las autoridades y trabajadores del Parque Nacional Lanín. Muchas veces hemos escuchado que hay un falso dilema entre economía y ambiente. Varias veces hemos demostrado que ese dilema no existe porque las políticas ambientales son también políticas económicas y sociales. Y es por eso que en el día de hoy les quiero recomendar la serie Borgen. Y uno de los ejes centrales de esa serie es justamente este dilema. En esta serie vamos a poder ver cómo a la primer ministra de Dinamarca se le presenta una cuestión: explotar yacimientos petrolíferos o no. Vamos a poder ver y observar distintos posicionamientos a favor o en contra de explotar estos recursos. También vamos a poder ver cómo se le complica a esta primer ministra lo que es tomar decisiones políticas que afecten tanto a su población como al ambiente. Cuenta con muy buenas actuaciones, un muy buen guión, buena foto, así que nos va a entretener mucho, además de hacernos pensar sobre este dilema que existe, no existe o cómo es la situación. Así que ya saben, Borgen. Y antes de despedirme, pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube, donde además de subir los programas enteros, subimos informe por informe para que ustedes puedan elegir qué ver, porque es un canal que está buenísimo. Y ya que estamos, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Y ahora sí, nos vemos la próxima.